pues eso, que quería darle un poquito, quiero echar un vistazo a las ciudades después de que cambiamos la estación de tren y a lo mejor hagamos aquí un poquito de historia por aquí dentro, en cuanto a las oficinas y esto que dejamos ahí un poco a la mano de Dios. Y primero de todo voy a cambiar esta estación que no me acaba de cuadrar aquí, ¿no? Además no funciona correctamente el todo, teníamos algún problemilla con esa entrada de metro que al no estar conectada, bueno, sí que estaba conectada porque puse aquí un metro, pero aún así no estaba funcionando correctamente. Si se escucha muy fuerte el juego, me lo decís, ¿vale? Porque sé que cuando empiezas a usar la excavadora, a veces puede ser un poco fuertaco. La acción esta, a ver si la encuentro, porque debería estar aquí. Aquí está. No sé qué. Ah, pues más o menos el mismo tamaño, ¿eh? Perfecto. Me mola porque, ahora veréis, está como soterrada. Bueno, soterrada. Hace algo así como soterramiento. Me gusta. Y podemos meter esto por aquí. Así que guay. Voy a cambiar la historia esta. Voy a dejarla por ahí de momento. Ahí se queda. Y vamos a cargarnos el túnelcillo. Pues me gusta este modelo porque es bastante molonqui, no sé. Tiene la vía en otro nivel y está chula. O sea, normalmente están elevadas, tenía modelos con la vía elevada, pero no así, medio soterrada. Voy a bajar un poco la música, ahí está. Ok, vamos a ver si esto lo hacemos bien. Lo hacemos rápido para pasar a lo que son las oficinas y toda esta historia que tengo ahí medio pensada. Y ahora, pues evidentemente, el túnel nos queda un poco descuadrado. Vamos para atrás. Sí que es cierto que esta, pues... menos 10, va bien, menos 10. Esta estación solamente tiene una vía, así que... puede ser susceptible de colapso si aquí se lía un tráfico bueno. Pero bueno, ya esos son problemas para nuestro yo del futuro. Ahora de momento se va a quedar tal que así. Vale, vamos, quitamos este tramo también. Me voy a salir de tanto en tanto, iré mirando el chat, pero es que si no, no hago nada. Vale, a ver. Anarchy. 10. Abajo a 10. 10. Ahí. Me lo deja. Vale. Vamos a meterle un poquito de Snapchat. Sebasto, estás ahí a tope, ¿eh? He estado viendo ahí las fotos que publicas y tal. Muy ricas, tío, muy ricas. Esa plaza de toros, de puta madre. Esa ciudad, puta madre, con ese estilo mediterráneo. Brutal, ¿eh? Vaya ahí, superposición. A ver, no quede tan mal. Ahí. Vale, eso sería uno. Y aquí tenemos un poco diferente la historia. Vamos a poner aquí unos arbolillos para evitar ruidos innecesarios. No, arbolillos no. Vamos a poner un sendero. Vamos a poner esto bonito, hombre. Ahora os leo, ¿vale? Os leo ahora en 30 segundos. Os leo, se mueve el chat. No sé si es dos bots o sois vosotros. A ver, ¿qué tal queda esto? Me gusta, pero se cae demasiado grande y se cae. Y este, ¿qué tal la textura? ¿Cómo queda? Mejor. Vale, vamos a poner esto aquí. Esto está aquí. De aquí para acá. De aquí para acá. Para pim, pom, pa. Un sendero y nadie más. Un poco a manopla, porque si no, me puede liar mucho. Voy a poner aquí unos arbustitos.
Vale. Ahora sí, leyendo algunos mensajes por ahí. Detecté que había bastante falta de tutoriales en YouTube. De hecho, los vídeos que más visitas tienen son tutoriales. Porque hay gente, incluso después de más de un año y tal, que gente que aún tiene muchas dudas y tal. Y ahí estoy, intentando ayudar a los que comienzan, porque sé que Cities, si no has jugado mucho a City Builders y historias de estas, al principio puede ser un poco abrumador, un poco lioso, quizá. No lo sé. Pero gracias, ¿eh? Lo voy a poner así cuadrado. A ver qué es. Es una fantasía aquí. Vamos a hacer una fantasía. En vez de así, vamos a subir y hacerlo cuadrado. Voy a ponerle... Uy, no, esto no. A 15 metros. Voy a hacer aquí unas fantasías. Ahí está. Y en cada macetero de estos le voy a poner los árboles estos, los tren. Vale. Pues sí, está emocionante lo del tema de las canicas. Ah, me he callado, no sé por qué me he callado. Me he callado porque estaba pensando en el tema de las canicas. Señor Lobo, si no has jugado a las canicas, te recomiendo que juegas a las canicas, ¿eh? Que te quedes para las canicas. No sé si tienes tenis, pero si no tienes tenis, las canicas, tío. Aquí aún hay que decorar todas estas cositas, pero bueno, poco a poco. Vamos a ir pasando por este lado porque aún queda bastante. Esto hay que cambiarlo porque no me gusta. La estación de bus funciona correctamente. Tenemos ese paso de peatones. A lo mejor es demasiado largo. Voy a poner uno en medio. Voy a poner uno en medio para que puedan pasar por aquí, por el... Y así no tienen que ir hacia el extremo. Pueden salir de aquí directamente. Es un poco más rápido todo esto. Ok. Aviones no paran de llegar, ¿eh? Me gusta eso. ¿Por qué hay tantas palmeras por aquí metidas? A ver, yo pongo palmeras, pero... No sé. Un poquito de por favor. Vamos a poner algunas oficinas por aquí. Así que estén molonguis. Esta me gusta. Podemos poner aquí. Podemos poner una un poquito... Voy a poner un poco más aquí en el centro. Y alrededor le pondremos aquí un senderito con árboles. Vale. O sea, qué pequeño es esto. Aquí podríamos hacer una tríada. Una, dos, tres. Voy a poner esta aquí, que es grande, pero tampoco muy excesivamente grande. Y aquí no hay suficiente. Voy a quitar esto, porque no hay suficientes trabajadores. O sea, y se van a morir. Se va a morir esto. Todo mi trabajo era nada. Eso tendría que haber puesto aquel mod, pero como que pasando esto, en principio, está declarado como edificio histórico. No debería quitarse. Voy a poner en su lugar algo que sí que necesita la ciudad, que son tiendas. Y por aquí, a ver, ¿dónde están? Que también dará el pego, como si fuese algún tipo de oficinas. Yo sí que he hecho bastante geometría por mis estudios. Madre mía, hay vulnerables como Nachmittag, House of Haven, Ruhens, Mersen. O sea, no sé. Fabiano, me lo estás poniendo muy difícil.
Tenemos que empezar por una más fácil. Yakisoba. Voy a poner esta aquí. Ahí está. Y aquí podríamos meterle esto. Ahí está. Se envía el mismo mensaje. Tu teléfono está roto. Bueno, roto no. Ha colapsado con esas palabras. Ha dicho, yo no sé qué me estás diciendo este hombre. No sé qué me está diciendo este hombre. El teléfono ha petado. Bueno, esta, que me gusta. Más tiendas, el aeropuerto, el duty free no está dentro del aeropuerto, está fuera del aeropuerto. Vale. Voy a poner aquí unas bancos. No sé si tengo de piedra. Aquí tengo de piedra. Vale, vale. Bueno, aquí unos banquitos. Ahora lo movemos. Uno, dos. Ahí está, está. Por aquí el pool. Vamos a circular. Vamos a circular. Vale, pongo uno de estos. Y voy a hacerme para atrás porque se lo he escuchado bastante fuerte, la gente ahí murmurar. Y pongo uno de estos, así solemne, ahí, pum, vale. Uno hace lo mismo en el otro lado, pero en vez de realizarlo one more time, vamos a copiar. Bendito Mubit, quien lo creó, le han dado el Nobel ya. Deberían. Se nos ha ido también la oficina de aquí. Ahora, lo vamos por saco todo. Vamos a ver qué ponemos por aquí. Creo una oficina moderna. Que nos traiga buenos productos baratos. Viva el duty free. Que por cierto, podríamos poner aquí la ley aquella del duty free en este distrito, ¿no? Este creo que lo he puesto. Este es el que está ahí. Este, ¿no? Me gusta. Este. Así un helipuerto arriba o algo así parecido. Es una claraboya, ¿no? Es esto. Sí. Una claraboya. Y vosotros ahí, a ver, decidme, ¿a qué os dedicáis? ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Espartanos! Voy a hacer una placita por aquí, ¿qué os parece? Se me ha quedado por abajo. Vale, vamos a hacer aquí... Vale, tengo que aplanar este... El terreno, porque se ha quedado un poco bajo el asunto. De acuerdo. Ahí está. Vamos un poquito más. Ahí está. Bueno, más o menos. Ahí tenemos eso. Tenemos ahí el paso. Vamos a poner unos bancos. Banquitos. Voy a poner de estos también. Y le voy a subir un poco la distancia. Voy a hacer aquí una plaza o algo así.
No sé. Unas pequeñas tiendas. A ver, burger. Voy a poner alguna tienda, creo yo, ¿eh? Porque no nos viene mal meter tiendas. Estamos aquí un poco precarios. A ver, ¿qué me das? Dame tiendas. Tiendas pequeñitas. Las pequeñitas tendrían que estar aquí. Vamos a poner el Brick Commerce este. Está bien. Estos es para meterlos ahí dentro. La Citroën. Podemos meter también algún servicio por aquí. Una de flores, no. Ya no sé ni lo que tengo. No sé ni lo que tengo. Meter esta por aquí. Y esta por aquí. Ok. Vamos a quitar un poco de tierra, de asfalto de este, de cemento. Para hacer un pequeño jardín de la parte trasera, que no sea todo gris. Y ahora sí que le metemos aquí sus arboletes. Vamos a meter árbol gordo. Gordo, gordo, árbol gordo. Está. Ok. Perfecto, ¿cómo se ve esto aquí desde dentro? Vamos a echar un vistazo. Parece aquí una mini ciudad pequeña, a ver qué tal. Se ve bien. Se ve ajetreado, hay movimiento, no mucho. Podría tener más, pero muy bien. Me gusta esta estación. Hay bastante gente esperando, o sea que me congratula ver a gente utilizando esto. Y también hay mucha gente aquí en la dársena esta del autobús. Supongo que vendrá gente aquí a comprar, entiendo. Ah, pues sí, sí que viene gente. Vamos a poner el duty free en el aeropuerto, a ver, leyes. Y aquí, en esta zona del aeropuerto, debería estar lo que son todo esto, los impuestos bajos, ¿no? En principio. Lo vamos a dejar por aquí y vamos a pasar las canicas, ¿ok?